a las 9 y 32 de la mañana del día miércoles 24 de abril del de 2024, damos inicio a la sesión ordinaria. Por favor, Marcela, podemos proceder a llamar a lista y a verificar el cuerpo. Muchas gracias. Buenos días, ediles y edilesas. Eh, delegados y delegadas de las entidades convocadas para el día de hoy, comunidad que nos acompaña en las barras y que nos sigue a través de las redes sociales, a la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente de hoy, miércoles 24 de abril del 2024. Procedo a registrar asistencia de ediles y edilesas de, de la Comisión, edilesa Natalia Guarnizol Desmes. Muy buenos días nuevamente para todos un cordial saludo para las personas que nos siguen en redes sociales Natalia Guarnizoles más presente. Edil Tayron Ernesto Maya Lemos. Muy buenos días para todos Pedro Amaya Nuevo Liberalismo presente. Edil fiel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez del Pacto Histórico presente hoy en la sesión del Miércoles 24 de abril de 2024 de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente de la Jal de Engatiba, saludando a la ciudadanía cativeña, las personas presentes acá en el recinto, de toda la Jal. A usted, señora secretaria. Informan al Presidenta, que tenemos cuerpo para la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Asimismo, registro presencia de Iglesia y de iglesias de otras comisiones. David Pedro, Perdón. El Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente saludándoles hoy, miércoles 24 de abril de 2024, en sesión Comisión de Bienestar Social y Ambiente, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, el saludo a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy de parte de Integración Social, el saludo también a la comunidad que nos acompaña en el recinto y el saludo fraterno a toda la comunidad en Gatavilla que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Ediles Pensionarias. Marcela, buenos días a ustedes, compañeros Ediles y Edilesas, muy buenos días, saludándoles hoy miércoles 24 de abril en la Comisión de eh, Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Un saludo especial al doctor Delio, que nos acompaña el día de hoy, a todo su equipo de trabajo, bienvenidos. Eh, no nos habíamos podido ver, saludar, nos complace tenerlo con nosotros. Muchas gracias por todo de antemano el apoyo que siempre brinda la corporación, por su presencia, a la comunidad eh, que nos ve, nos sigue a través de nuestras redes sociales, también la comunidad presente. Un saludo especial. Lina Pinzonarias, Partido Mira, presente. Eh, iglesia Ana ¿sí? Torres Melo. Buenos días, Marcela Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los asistentes a la sesión del día de hoy. Un saludo especial al doctor Manuel de la Subdirección de Integración Social y un saludo para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Informe a la radio, Presidenta, llamada lista completa. Muchas gracias, Marcela. Uno es verificado el quórum, Por favor, procedamos a leer el orden del día. Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente, el miércoles 24 de abril del 2024, orden del día, primero llamado a la lista de verificación del quórum, segundo lectura y aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia, cuarto aprobación de actas, tema, eh, perdón, quinto tema principal, asignación de bonos en la localidad de Engativá, convocada a la Subdirección Local de Integración Social y la Alcaldía Local de Engativá, sexta, proposiciones y varios, es eh, el orden del día para hoy, Honorable presidente. Muchas gracias. Me, pe me permite someter a consideración la aprobación del de orden del día. Los ediles que estén de acuerdo en la comisión, por favor, levantar la mano. Aprobado el orden del día por unanimidad. Siguiente punto. Tercera lectura de correspondencia. Para hoy tenemos erradicado número 369, enviado por el, grup el Grupo Banti, con la respuesta a la convocatoria para la sesión de la Comisión de Gobierno de la Junta Administradora Local de Angativa del jueves 25 de abril del 2024. Tenemos erradicado número 370, con la presentación que realizará la Subdirección Local de Integración Social en la sesión de la Comisión de Bienestar Social. Salud y ambiente del día de hoy, y esta correspondencia para leer. Esta, estos dos radicados ya se encuentran en los correos de los ediles y iglesias. Gracias. Siguiente punto. Cuarta aprobación de actas. Hoy se aprobarían las actas número 3 de la sesión de la Comisión de Bienestar del día 17 de abril del 2024 y la acta número 4 de la sesión del 20 de abril del 2024. Por favor, los ediles de la Comisión que estén de acuerdo, sirven ¿sí para levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Quinto tema principal: asignación de bonos en la localidad de Engativá. Convocada la Subdirección Local de Integración Social. Nos acompaña el Subdirector Local Manuel Sarmiento junto con su equipo de trabajo. La Alcaldía Local de Engativá, eh, Honorable Edilesa, no nos confirmó asistencia para el día de hoy. Eh, y tenemos una, como una persona inscrita de la comunidad para su intervención, que es el señor Mauricio Buitrago. Eh, muchas gracias Marcela. Bueno, para dar inicio a este punto, primero que todo quiero agradecerle al subdirector de Integración Social por habernos colaborado eh, para que esta sesión se pudiera llevar a cabo el día de hoy, por siempre estar presto para esta corporación. Y eh, para hacer una brevocas de, de lo que vamos a realizar el día de hoy en esta sesión, la idea es que podamos abordar todos los bonos que eh, están siendo entregados eh, en nuestra localidad para que podamos saber cuál es el panorama que hay de personas que se encuentran en lista de espera y asimismo tenerlo en cuenta para todo el tema del plan de desarrollo. Entonces le damos el uso de la palabra al subdirector. Muchas gracias. Honorable ediles e muy buenos días de parte del equipo de la Subdirección Local de Integración Sardéngativa. Eh, en cabeza mía como subdirector local, agradecerles el espacio en la corporación y siempre prestos y dispuestos a brindar la información que se requiere en este caso. particular, el cuestionario que nos convoca el día de hoy tiene que ver efectivamente con varios aspectos. El primero de ellos, ¿cuántos bonos han entregado en la localidad? Hay un marco de temporalidad que es el 2021, 2022, 2023 y lo que llamamos del 2024, lo que en términos de algunas claridades del proceso de la entrega de los bonos implica pues un periodo de pandemia. Entonces eso es muy importante tenerlo presente dentro de las cifras. ¿Cuál es la clasificación de los bonos? ¿Cuántas personas reciben bonos simultáneos? ¿Y cuál es la clasificación de las personas que están beneficiándose de los bonos en términos de algunas variables sociodemográficas que procuramos digamos quedar cuenta de ellas en la presentación? A partir de esas preguntas iniciamos nuestra presentación. Empezamos por el proyecto Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. Es el proyecto que tiene a su cargo el tema de comedores comunitarios, pero que también tiene a su cargo todo el tema de los bonos canjeables por alimentos. En ese sentido, durante el año 2021 entregamos a 419 participantes 5028 bonos. A, en el año 2022, a 446 participantes, 5,352 bonos. En el año 2023, a 454 participantes, 5,448 bonos. Y de lo que va a ocurrido el año 2024, a 459 participantes, 1,377 bonos. Si uno observa las cifras, hemos tenido aproximadamente una cobertura entre 420 y 460 personas en los bonos canjeables, bonos que tienen tres tipologías, el bono tipo A, que es para una o dos personas, por un valor de 100 mil pesos, el bono tipo B, que tiene una, eh, digamos que tipología asociada a tres a cinco personas, por un valor de 200 mil pesos, y el bono tipo C, para seis personas en adelante, con un valor de 300 mil pesos. Son bonos canjeables por alimentos que están estipulados en cuanto a unos requerimientos nutricionales. No incluyen temas de aseo, ni incluyen temas que no sean alimentos fundamentales dentro del tema de los requerimientos nutricionales para la familia. Y que las personas han canjeado, digamos que en diferentes superficies, gracias o a los convenios que ha firmado la entidad, tanto con yumbo YUMO, o con el subsidio, que han sido las principales que hemos tenido en convenio o en asociación para el canje de estos bonos. En términos, pues digamos que del balance, son durante el año 2021 a lo que llamamos del 2024, particularmente en este proyecto, aunque al final de la presentación hay un global de todos los bonos que hemos entregado, pero solo en este proyecto estamos hablando de cerca de 17 mil bonos que hemos entregado. Solamente en este, en, en esas tipologías, digamos que ahí en la presentación está, pues, discriminado por grupos etarios y por tema de hombres y mujeres. Eh, en términos de ese total de esos cerca de 17 mil bonos que hemos entregado solo en el proyecto de eh, compromiso por una alimentación integral, donde además, como les comentaba, está el tema de los comedores, los cinco comedores que tenemos en Engativa, y dos canastas que es la canasta afro y la canasta quicho. Pero digamos que además de los comedores y las canastas, los bonos que están reflejados en la eh, tablita que les estoy presentando. Continuando con el tema de los bonos, otra modalidad que entrega bonos es la modalidad de creciendo juntos, creciendo juntos que, en que el... El... creciendo juntos que en algún momento se denominó ámbito familiar, creciendo juntos que tiene dos momentos, digamos que en su existencia, entre el 2021 y el 2022 cuando era operado directamente por la Secretaría de Integración Social, y a partir del 2023 que empieza su operación a través de un convenio tercerizado con la caja de compensación familiar CAFAN. Entonces tiene dos momentos, ese tema de creciendo juntos, y en la operación directa, en la operación directa durante el año 2021, entregamos a 453 participantes. 5.436 bonos y en el año 2022 a 478 participantes, 5.736 bonos. En ese momento, 2021 y 2022, fue operación por parte directa de la Secretaría de Integración Social, con un equipo, con un referente, un coordinador, una atención en este caso a gestantes y niños y niñas lactantes en un bono por un valor de 100 mil pesos, que lo que debe promover... Obviamente es la complementariedad del tema nutricional para tanto las madres gestantes como los niños y niñas lactantes, entendiendo el tema de la exclusividad de la leche materna hasta los seis meses, pero entendiendo también la complementariedad con algunos alimentos que permitan alcanzar los estándares nutricionales adecuados para esta importante población. A partir del 2023 no se acaba el proyecto, sino que empieza una operación a través del, del convenio con CAFAN. Y en este convenio con CAFAN aumentamos la cobertura a cerca de 610 participantes mensuales, entregando 7.330 bonos durante el año 2023 y actualmente con 345 participantes donde hemos entregado 690 bonos. Ustedes observan la disminución del 2023 al 2024 de los participantes. Tiene una explicación absolutamente clara y es que los niños hacen tránsito a jardines, jardines de integración social. Jardines de ICBF o jardines privados, esa es la elección de los papás, entonces por eso digamos que al inicio del año siempre hay una disminución en las coberturas asociadas al tránsito armónico que hacen los niños cuando cumplen dos años, terminan su periodo en creciendo juntos y pasan a una atención integral en jardines infantiles, donde se les sigue garantizando el tema de la seguridad alimentaria, pero además el tema de la atención integral en el marco de la educación inicial. Entonces por eso vemos como esa disminución ahí, que se va normalizando a lo largo de que llegan nuevos participantes al proyecto. En jardines infantiles, precisamente, uno diría, pero ¿entregamos bonos en jardines? Sí, entregamos bonos en jardines infantiles. Y es una entrega de bonos particular porque es una entrega de bonos que se da únicamente en el mes de diciembre. Nuestros jardines infantiles tienen un periodo de suspensión de servicio del 15 de diciembre a aproximadamente el 15 de enero. Durante ese periodo de suspensión, entregamos bonos canjeables a la totalidad de los niños, niñas participantes en los jardines infantiles. Eso ocurrió en el año 2022, en diciembre del 2022, en diciembre del 2023, en el 2022 a 2.340 niños, niñas participantes, en el 2023 a 2.232 y ocurrirá en el 2024 a final de año, cuando los niños tienen ese, ese periodo de pare en el servicio por el tema de vacaciones, el tema de diciembre, pero esos niños no se van a la casa sin un apoyo alimentario que consiste en ese bono que también se les entrega. ¿Por qué la cifra es mayor en el 2021? Porque estábamos aún en el tema de pandemia, en la atención intermitente, en esa atención... En algunos casos virtual o en esa transición que se hizo entre la virtualidad y la presencialidad. Por lo tanto, en el 2021 entregamos 13,701 bonos a 2,262 participantes en una entrega mensual por, la, por el periodo de pandemia. Entonces, ahí tuvimos una, una cifra significativa, pero es porque no estábamos brindando atención presencial en los jardines, pero sí garantizamos el tema de la seguridad alimentaria de los niños, niñas, de los 21 jardines infantiles que tiene la localidad de Engativa, asociados a la Secretaría de Integración Social. En el proyecto de respuesta social, también conocido como el proyecto de emergencia social, entregamos bonos. La particularidad de respuesta social es que los bonos son bonos que no son permanentes, sino que tienen un periodo de tiempo comprendido entre uno y tres meses asociado a la situación de emergencia social que puede presentar una, una persona y que obviamente puede implicar que se vincule a otro proyecto que le dé una ayuda más permanente. En el proyecto de respuesta social, durante el 2021 se entregaron 2.096 bonos a 1.098 participantes, en el 2022 1.648 bonos a 544 participantes, en el 2023 591 bonos a 198 participantes y en lo que llamamos del 2024, 4, 116 bonos a 43 participantes la cifra desciende porque vamos del periodo de pandemia a un periodo de pospandemia, donde muchas familias regularizaron, normalizaron situaciones de vulnerabilidad que permitieron que no requirieran de un bono de emergencia pero que durante la pandemia sí fue muy importante en términos de las condiciones que generó pues, todo, el, 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 todo el tema de, 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 de estar encerrado, de no poder ser productivos de no poder estar vinculados a un tema laboral eh, el proyecto Emergencia Social es un proyecto que tiene unos criterios en términos de brindar estos bonos a personas, hogares o familias, en las cuales se identifiquen tres o más situaciones inesperadas o transitorias que les configuren la emergencia social. Y quería hacer aquí como el, pare, el paréntesis de contarles cuáles son los criterios, porque muchas veces tenemos personas que ustedes nos remiten de emergencia social y es importante saber cuáles son los elementos que debería cumplir una persona que se considera. En situación de emergencia social, ten en cuenta que debe cumplir al menos tres de los criterios. ¿De cuáles? Desempleo repentino, retiro de forma repentina del sitio habitual de residencia, residir urbanas o rurales que se declaren en riesgo o en alto deterioro, personas con condiciones de deterioro de la salud que limitan su capacidad para generar ingresos, muerte o detención de la persona proveedora principal o de algún integrante del grupo familiar, desnutrición de uno o más personas que integren el grupo familiar, personas que no cuenten con redes de apoyo familiar, mujeres gestantes que presenten alto riesgo clínico u hospitalario, disminución de los ingresos familiares a niveles iguales o inferiores a la línea de pobreza monetaria. Si una persona familia cumple tres, al menos tres de estos, es obviamente candidata al bono de emergencia social, al menos tres. Pueden ser más, pero al menos tres de estos criterios, recibe el bono, que es un bono que puede recibir una, dos o máximo tres veces, y esa persona que recibe ese bono por una, dos o tres veces, podría volver a recibirlo hasta dentro de un año. Porque, entiendan la lógica del servicio, uno no puede vivir permanentemente en emergencia. Entonces, entendiendo esa claridad y entendiendo que el, el proyecto de respuesta social permite, por ejemplo, la inclusión a otro proyecto que garantice una, una ayuda más permanente, pues plantea una periodicidad de al menos un año para volver a recibir este tipo de ayuda, que se puede recibir por máximo tres oportunidades, de una a tres oportunidades. En el marco del proyecto de discapacidad, el fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familia y sus cuidadores, en el año 2021 se entregaron 12.108 bonos a 1.109 participantes, en el año 2022 12.852 bonos a 1.071 participantes, en el año 2023 13.944 bonos a 1.162 participantes y en lo que llevamos del 2024 3.024 bonos a 1.008 participantes. En el proyecto de discapacidad es importante eh, plantear que la cobertura que tiene la localidad es una cobertura asignada de nivel central. Para el distrito hay un total de 12.000. De lista de distrital 9.040. 9.040. Y local 740. Exactamente, entonces como la lista es distrital se hace una asignación. A todas las localidades, dentro de ese cupo distrital, a las localidades, y cuando se egresa una persona en Fontibón, el cupo puede liberarse para Engativá. Cuando se egresa de Engativá, el cupo puede liberarse para Ciudad Bolívar. Es una lista distrital. Entonces, es que si yo egreso por X o Y circunstancia a 20 personas de Engativá, los 20 cupos son de Engativá, los cupos son distritales. En ese sentido, por eso se, se mueve un poco el tema de la lista de espera. Eh, y en este caso particular del proyecto de discapacidad, la lista de espera distrital es una lista de más de 7.000, 8.000 personas en este momento, porque es a nivel distrital. Entonces, una lista de espera que realmente cuando una persona se inscribe al proyecto puede quedar en el puesto 4.500, 5.600, pero porque es una lista de espera que tiene un carácter distrital y un orden de priorización para el ingreso al proyecto. Entonces, ahí tenemos, digamos que los bonos que hemos entregado el 2021 al 2024. Entendiendo este bono en términos de que si la familia tiene una persona con discapacidad, el bono es de 180, si tiene dos personas con discapacidad, el bono es de 360, y si tiene tres personas o más con discapacidad, el bono es de 540. También un bono canjeable por alimentos en almacenes con los cuales tiene convenio la Secretaría de Integración Social. También en Discapacidad tenemos un Centro Crecer y en el Centro Crecer ocurre la misma situación que ocurre en Jardines. El Centro Crecer para sus actividades entre el 15 de diciembre y el 15 de enero y durante ese mes se le entrega un bono canjeable a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias con discapacidad, en el que marco particular del 2022 fueron 73 bonos, en el 2023 fueron 86 bonos y durante el 2021 como tuvimos el tema de alternancia y virtualidad, entregamos 709 bonos en el Centro Crecer. En los centros día, que para la localidad de Engativá son tres y son los espacios donde atendemos a las personas mayores de la localidad de Engativá, tenemos el Centro día El Bosque, el Centro día Cereso y el Centro día Luz de Esperanza. En el marco del Centro día, el Centro día nunca entregaba bonos, porque el Centro día lo que hacía era entrega comida caliente, el almuerzo. A la persona vinculada al centro día. Tradicionalmente el tema funciona así, pero por la pandemia tuvimos la entrega de bonos y de paquetes alimentarios en los tres centros de la localidad de la siguiente manera. En el año 2021 entregamos 25,343 bonos a 3,89 participantes. En el año 2022, 10.999 bonos a 3.695 participantes. Y en el año 2023, 10.130 bonos a 1.348 participantes. Y en el año 2024, normalizamos la prestación del servicio a comida caliente. Por lo tanto, no hay bonos. Porque así tradicionalmente funcionaba el servicio. El servicio tuvo esa modificación por la situación de pandemia, pero tradicionalmente es un servicio que lo que presta es comida caliente, actividades. Recreativas, culturales, en el marco de la ocupación, del desarrollo, de la potencialización de capacidad de las personas mayores y el tema de la comida caliente, el refrigerio durante el servicio. Pero por pandemia tuvimos esas cantidades de bonos entregados a las personas mayores vinculadas al centro día y como ven en la tabla para el 2024, estamos en comida caliente, por lo tanto no tendríamos el tema de suministro de bonos canjeables. Ninguna persona recibe bonos simultáneos, ya que cada proyecto tiene la restricción para su ingreso, que el ciudadano no reciba bonos intercambiables por alimentos en otro proyecto, adicionalmente el sistema de información de beneficiarios del SIRVE no permite dicha simultaneidad. En bonos no hay simultaneidad. En bonos no puede una persona que reciba un bono de discapacidad y un bono de seguridad alimentaria. No, porque el mismo sistema identifica la simultaneidad y no lo permite. ¿Hay simultaneidades en nuestros servicios? Sí, el apoyo económico a persona mayor y el comedor comunitario, porque esa sí se permite porque son ayudas de una tipología diferente. El apoyo económico es en dinero, el comedor brinda comida caliente. Ahí sí puede haber simultaneidad en términos de la necesidad de la persona, pero en bonos no hay simultaneidad porque es el mismo tipo de ayuda, por lo tanto no aplica ese concepto de simultaneidad para ningún servicio. Y en total, bonos entregados en la localidad de Engativá en ese periodo de tiempo, en el 2021, 2022, 2023 y lo que llamamos de 2024, 148.391 bonos entregados en los proyectos mencionados a lo largo de estos últimos tres años y el primer trimestre del 2024. Esa es la información que consolidamos respondiendo a las inquietudes de la corporación y quedamos obviamente atentos a otras inquietudes que surjan frente a la información presentada. Honorables seiles e Iglesias, e muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Eh, vamos a hacer registro de presencia, Marcela, por favor. Registro de presencia de la iglesia, Julio César Flores Moreno. Buenos días, compañeros, a la mesa directiva, a las personas que están en la barra, a las personas que nos acompañan y nos siguen en las redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Hola, Iglesia María Camila Bonilla de muy buenos días, gracias Marcela. Eh, agradezco la presencia de la institucionalidad, del subdirector de integración eh, social, María Camila Bonilla, Pacto Histórico Presente. Vamos a proceder a darle el uso de la palabra al ciudadano que tenemos inscrito antes de que los ediles procedan a hacer sus intervenciones. Llamamos entonces al señor Mauricio Vitro. Señor Mauricio, queremos recordarle que tiene tres minutos para su intervención. Okay. Gracias, muy amables. Bueno, eh, muchas gracias a, a nuestros ediles. A, y muchas gracias, eh, doctor Sarmiento, por, por estar atento de nosotros. Bueno, yo solamente quiero venir a expresarle al doctor Sarmiento y a la Junta Administradora Local que sí hay unas necesidades más profundas respecto de abordaje de la población en discapacidad, ¿sí? Y que es necesario eh, que se exprese a la, al, al nivel central. Que, que hay esa necesidad, que hay que, que, hay, que hay que abordar, que hay que hacer unos mejores censos y que hay que abordar más allá la problemática. Dentro de eso, pues necesitamos que haya eh, mayores, mayores comedores, más comedores comunitarios al fondo, cercanos a, a, a Engativá Pueblo, ¿sí? Se necesita que se haga un censo real y profundo para, ¿sí? Y por otro lado, quiero manifestarle que... Un ejemplo, yo, yo asisto al comedor comunitario Garcés Navas. ¿sí? Y yo no quiero que se vea esto como una denuncia o como una PQR, es que Sencillamente quiero que sea un participar. ¿sí? Y que precisamente en esa actitud bonita que tenemos en la localidad negativa, eh, saco coloquialmente ese dicho que dice hagámonos pasito. Entonces hagámonos pasito, pero hagamos harto. Y hagamos grande y pensemos en grande. Entonces... Eh, Quiero comentarle que, por ejemplo, en ese comedor, ¿no? uno muchas veces en la sopa tiene que sacar las verduras eh, que han sido usadas y que ya están en degradadas. Se ven negras y podría, entonces le toca uno sacar las habichuelas de la, sopa, de la sopa para poder... ¿Sí? Y de otro lado, sí es muy necesario que me han dicho que en el comedor específico de Garcés Navas alguna vez hubo servicio de, de mayor tiempo de, de atención. Entonces yo le apunto... Yo le estoy apuntando a que por favor extendamos en los comedores, ojalá empezando en este Garrett Navas, eh, para que hayan dos comidas, ¿sí? Y en lo posible, ojalá no ya de pronto, pero si sí en el tiempo, hayan dos turnos de las personas que, que atienden allí y que pueda haber un desayuno desde las siete y media, ocho, y que la gente pueda almorzar hasta las cinco de la tarde, si quiere. Y por último eh, también estoy tratando de motivar a nivel central a que a que desde los comedores comunitarios construyamos territorio. Es decir, eh, por ejemplo desde el punto de vista de Bibliorred estoy motivándolas y diciéndoles de que de que haya ahí el acercamiento de la Bibliorred con sus libros para que los niños puedan tener un espacio en algún momento en los, en los comedores y en las salones de junta de acción comunal para que puedan leer. O sea, no puede suceder de que uno eh, quiera ir allá y sentarse a leer un libro un ratico y de pronto digan, lo, lo paren de una manera un poco burda y digan, no, es que vamos a hacer así y nos vamos y ya, o sea, es desafortunado, pero, pero a veces uno siente que en el comedor es como si fuera en otro lugar, como una cárcel donde es, venga, coma y salga rápido. Inclusive allá en ese comedor no hay suficiente, no hay, suficiente, no hay menaje bueno, porque ya está muy viejo y, hay, y no hay suficientes mesas. Entonces, reitero, no es lo que quiero hacer como una PQR, sino como, ojalá implementemos a todo nivel una cosa que se llaman programas de mejoramiento continuo. Y eso tiene una academia y una cosa bien bonita, que es desde el punto de vista humano. Entonces, si implementamos esos programas a nivel de cualquier institución, de cualquier entidad, eh, del mismo ciudadano en su mejoramiento continuo como persona. Eso va a ser muy valioso vamos, y vamos a, hacer, vamos a ejecutar unas cosas muy lindas ahí. Bueno, termino con esto. Y es que... Y es que, ¿qué? No, básicamente eso. Porque necesitamos... Necesit Yo, por ejemplo, nunca me imaginé tener que venir a, de una forma real y desde el territorio venir a manifestar, pero pues lo hago con cariño y lo hago con... Con aprecio y, y, y la idea es mejorar. O sea, yo tengo hincada en mi mente el mejoramiento continuo. Y muchas gracias por escucharme y, y, pues, con gusto allá estoy en territorio construyendo. Muy amables. Muchas gracias por su intervención. Abrimos el uso de la palabra para los ediles. Edil Fidel tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta única para, para Manuel. Es. Cuánta a cuánta plata equivalen los 148 mil y tantos bonos entregados hasta ahora. Gracias. Le concedo el uso de la palabra a Levi Pedro. Gracias, presidenta. Un tema súper importante para la localidad en Gativá. De hecho, en Vísperas de la construcción del Plan de Desarrollo Distrital y posteriormente el local, hablábamos mucho de los subsidios, no particularmente para el adulto mayor. Y tuve la oportunidad el año pasado de entrevistarme acá con el subdirector 22 de noviembre, precisamente para que me comentara estos temas, cómo funciona, porque no es fácil, la verdad. Y la ciudadanía lo que busca es un apoyo, una solución, pero muy seguramente... En las reglas de la institucionalidad en aras de la legalidad pues es algo complejo para los ciudadanos y en ese escenario yo saqué la siguiente conclusión y es que lastimosamente para el sector de integración social y particularmente la localidad de Engativá lo que necesitamos es recursos yo creo que esa es la gran conclusión se están optimizando claro siempre en un proceso se a buscar el mejoramiento continuo habla habrá uno que otro error la idea es mejorarlo pero yo sí lo quiero felicitar subdirector eh, no solo por el trabajo que está haciendo sino que también tuvo la, la cortesía de recibirme el 22 de noviembre sin ser edil y me planteó todos estos temas y llegué a esa conclusión se necesitan son recursos por parte de nivel central inclusive que quizás en la caracterización de la focalización de esos recursos, hay una revisión. ¿Por qué lo digo? Yo soy un convencido que los subsidios deben llegar a los niños, a las niñas, a los jóvenes menores de edad y al adulto mayor. Y claramente a la población en condición de discapacidad. Porque lastimosamente, tanto subsidio también... Eh, no está focalizando a los que realmente necesitan. Realmente necesitan. Y es más, voy a decir algo más personal. Lastimosamente, yo perdí a mis padres a los siete años y estudié en el Colegio Manuel Ayala de Gaitán y me pagué toda la universidad solo, con media beca y en universidad privada. Y uno puede salir adelante. Pero estamos perdiendo esos recursos muy seguramente a personas que realmente sí lo necesitan. Entonces, esto es un llamado a la corporación para que focalicemos en ese plan de desarrollo local, inclusive lo que podamos luchar a través de nuestros concejales y a través de los diferentes mecanismos de participación, para que en este renglón, en este rubro del plan de desarrollo distrital, podamos conseguir mayores recursos, particularmente para el adulto mayor. Era eso, señora presidenta. Le concedo el uso de la palabra, Dil Julio. Buenos días, subdirector. Eh, yo tengo una preocupación. No sé si de pronto, en el momento en que yo no había ingresado al, al recinto, usted la tocó, no sé. Y es un tema que preocupa, y creo que algunos lo hablamos con los compañeros aquí de la corporación, y es el tema de la pobreza oculta. ¿Sí? Yo sí quisiera saber realmente qué programas o qué estrategias o en qué puntos específicos de la localidad ustedes han identificado la gran mayoría de, este, de esta problemática que nos acoge yo creo que en toda la ciudad. ¿Sí? Eh, en el entendido que la gente muchas veces no come ladrillos. Así iba Normandía, no tiene con qué comer. ¿Sí? Quisiera que usted nos de pronto nos ilustrara un poco más. Acerca de ese tema que realmente es un tema que preocupa. ¿Mm? Más porque venimos después de una, venimos de una, de una pandemia, porque realmente las condiciones del país no son las mejores en temas laborales, económicos y demás. Entonces siento que muchas familias que siguen en un tema de extrema pobreza y sobre todo en esta localidad, que es lo que finalmente nos, nos compete a todos. Muchísimas gracias. con el uso de la palabra del Pablo. Gracias, presidente. Bueno, saludar nuevamente a los funcionarios que acompañan hoy al doctor Sarmiento en esta presentación de este informe que muy detallado, pues como siempre lo ha hecho, eh, nos da un diagnóstico de los servicios prácticamente que viene atendiendo integración social. Me sumo a la pregunta que dice el edil Fidel, pero de pronto me atreveré a decir más bien más concreto sería cuál sería el presupuesto que está asignando la nación, el distrito y lo local para todos estos bonos. Y yo creo que allí nos damos una imagen exactamente de cuál es el aporte que está haciendo lo local, el aporte que está haciendo lo distrital y también el aporte que hace la nación. Por otra parte, me llama mucho la atención lo que el ciudadano manifestó hace unos minutos a través del micrófono y creo que va más allá de, de los bonos, va más allá de, de la tarea de, de la cotidianidad de que hay que entregar unos auxilios a las personas que son vulnerables. Y me atrevo a decir que es prudente mirar y hacer un diagnóstico de cuál es la situación frente a lo que, al servicio que se viene prestando. Un caso particular, él mencionaba. Eh, el menaje no está en perfectas condiciones, están utilizando eh, algunos, eh, algunas verduras que ya no están en condiciones para consumir. Como hacer esa revisión y poder tener como ese diagnóstico con miras a mejorar el servicio. Y eh, no solamente en los comedores, me atrevo a decir eh, en los jardines, en todas las... Eh, Áreas donde finalmente integración social viene prestando este servicio, creo que esa labor, yo creo que de pronto ustedes la están haciendo, pero lograr tener como ese diagnóstico de esos hallazgos que finalmente se vienen encontrando y que hay que mejorarlos. Nada es perfecto. Eso sí, uno, tapar el, el sol con un dedo es, pero lograr identificar y tener ese diagnóstico de, de qué se está encontrando y cómo se puede corregir. Obviamente. Eh, hay que partir de, de, un, de un hecho y es que el comedor en este caso eh, es un operador que debe estar prestando las garantías para un buen servicio. Entonces aquí hay algo que hay que comenzar a mirar qué está pasando. Eso es, un, es un, eh, una alarma que pone el ciudadano, pero sí me parece que vale la pena tenerla en cuenta, sumarla porque detrás de eso hay un eco, hay algo. Entonces, eh, sí vale la pena eh, cogerla y ponerla en práctica para mirar qué hay que mejorar. Por lo demás, bueno, lo único que me llama la atención, digamos que el informe que nos presenta hoy, doctor Sarmiento, eh, son los bonos presentados en Centro Día. 2021, 25.345, 2022, 10.999 y 2023, 10.130. Si miramos... Los dos últimos años están muy parejos, pero el total de participantes es relevante, porque para el año 2022, que son 10.999 bonos, para un total de 3.695 participantes, con ese mismo número de bonos casi, estamos atendiendo 1.348 personas, es decir, estamos casi que llegando al 50%. Entonces, eh, llama la atención y de pronto me gustaría una explicación con respecto al resto. Gracias por la por el informe que nos presenta. Ediles Salina tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta, por el uso de la palabra. Nuevamente, bienvenido, doctor Manuel. Nosotros, doctor Manuel, en el presupuesto del año pasado, los, los ediles que, que veníamos del año pasado se aprobó para este presupuesto 2024, eh, total para el adulto mayor, 3.650 bonos, eh, parceros por Bogotá, 822, ingreso mínimo garantizado, 30.000 beneficiarios. Quería preguntarle, doctor Manuel y, y, y el Edil Pedro, pues lo manifestaba. Nosotros estamos en un en un en un tiempo eh, de construcción de, de este plan de desarrollo distrital y, por supuesto, las líneas que ya se van a aterrizar en el local. Sería muy interesante estas cifras, doctor, tener su, su percepción y la de su equipo de trabajo, eh, qué se requiere, y lo decía Leil Pedro en su intervención, para, para poder seguir atendiendo la comunidad engateña y, por supuesto, llegar a más personas en condición de, de vulnerabilidad, de, de extrema pobreza. Eh, aquí pienso también es, es clave y lo hemos debatido y, y el Edil Julio lo manifestaba también en los temas de pobreza oculta, y es que ni siquiera la encuesta cisben está determinando y está calificando eh, esa pobreza extrema, cuanto más pues la pobreza oculta. Muchas personas nos llegan y dicen, me, me encuestaron, eh, vivo en. nos muestran fotos que viven en condiciones Hemos visitado a personas en condiciones, pues realmente precarias, y la encuesta les llega a C3, C4, C5, entonces de tal manera que no pueden acceder a ningún a algún beneficio por parte de integración social o del distrito. Entonces, eh, pues yo sé, doctor, que pues esta no es su injerencia porque pues allí usted no tiene la competencia, es de planeación nacional, pero sí es bueno poder analizar y revisar qué está pasando con, con este tema de la encuesta para que realmente las personas accedan, porque también nos dicen, hay muchos que sí tienen casa y que reciben, lo decía Leil Pedro, y tienen encuesta bajita y pueden recibir estos beneficios. Eh, doctor Manuel, también preguntarle, han llegado jóvenes preguntando por parceros, el programa Parceros, porque entiendo que se cerró una, una primera inscripción en febrero. Eh, cuándo se espera volverla a abrir, porque han ido a la, a la secretaría, no sé si es que no, no han preguntado adecuadamente, pero dicen que allá no les dan respuesta, los envían a la alcaldía, pues en la alcaldía tampoco tienen como la respuesta, entonces a ver, por favor, la comunidad que nos está escuchando, ¿cuál sería la ruta de acceso para la inscripción de parceros por Bogotá? Y el tema de bonos por emergencia, Su Merced nos lo presentaba, allí es dirigirse directamente, entiendo, y es lo que Su Merced ha manifestado a, a, la, secretaria, a la subdirección de integración social para que puedan acceder. Entonces, pues es eso, doctor, muchas gracias por, por la respuesta, por su presentación y, e, a, y aquí también muy atentos como corporación para que pues ustedes también tengan todas las herramientas en este plan de desarrollo local para poder también... Dar solución ¿no? a muchas a muchas problemáticas que les llegan a ustedes y atender a más población. Muchas gracias, presidente, y al doctor por la respuesta. Gracias, Edile Salina. Tiene el uso de la palabra la Iglesia Camila. Gracias, presidenta. Eh, subdirector, yo sé que seguramente se habló del tema ahorita en la exposición que no pude estar presente frente a los subsidios para gestantes o para madres. Quisiera saber si se expuso y de no ser así, pues que se pudiera aclarar para que quedara en la grabación y las personas que nos escuchen tengan el conocimiento de cuáles son los requisitos y las condiciones que se tienen para acceder a este tipo de subsidios por parte de esta población y si se acoge también a la población lactante. Muchas gracias. Muchas gracias, Edilesa Camila. Presidente Pedro, me concede el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, Ilesa Natalia. Gracias. Eh, bueno, pues nuevamente agradecerle, subdirector. Hay algunas eh, dudas que, que me quedan. Hay algunos programas, como por ejemplo, el de emergencia por la tipología propia que usted nos manifiesta, o como el, el de madres lactantes, que pues va por, por cierto determinado tiempo. Me gustaría saber, digamos, que cuáles son como esas coberturas, pues de pronto no, no lo puedan contestar el, el día de hoy, pero pues sí, para que eh, más adelante usted no lo, no lo pueda remitir vía correo, para saber cuáles son esas coberturas y en caso de que esas coberturas no se cumplan, pues qué pasa con, con esos recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos presupuestado para mil madres gestantes, pero solamente se beneficiaron cinco eh, mil. Y pues digamos que ya considerando que se nos está acabando el cuatrenio, entonces, ¿qué pasaría eh, con esos recursos? Y pues, asimismo, lo que estaba presupuestado para el 2021, año por año. Hay otra cosa que también me parecería importante que de pronto usted nos pudiera colaborar y, y aclararle a la ciudadanía, porque así como hay muchas personas que participan de estos programas, hay muchas otras que no saben o no tienen conocimiento de que estos programas existen. ¿sí? Entonces, de pronto también sería bueno eh, pues, que acá le pudiéramos aclarar a la gente dónde puede acercarse, en qué horario se puede acercar para solicitar eh, más información. Aquí hay algo que eh, pues, no, no, no tocamos y es el tema de los comedores comunitarios, que por supuesto haremos una sesión aparte para poder hablar de esto, sí quiero compartirles que el día sábado nosotros hicimos una sesión con los adultos mayores y pues ellos nos expresaron su preocupación por lo que está pasando eh, en, en los comedores comunitarios, ¿sí? Entonces, una de las observaciones que nos hacían es, es la falta de cobertura que pues en su momento también le solicitaremos a usted eh, pues la información para que eh, podamos tener un panorama más amplio y desde luego, como lo manifesté al inicio de la sesión, pues podamos tener en cuenta todas estas necesidades pues de la comunidad en Gatibeña y así como lo, lo explicaba el edil Julio, que pues en este plan de desarrollo podamos contemplar otros as aspectos como lo es el, el tema de la, de la pobreza oculta. Frente al tema de los bonos, los adultos mayores nos hacían eh, algunas apreciaciones. Y era justamente el tema de que a veces... Por ejemplo, los, los bonos que les daban no les permitían canjear por promociones o cosas así dentro de las cadenas de, de supermercado. Pronto, para que ustedes lo tengan en cuenta en, en futuras oportunidades a la hora de, de contratar. Y asimismo, también nos manifestaban el tema de que habían algunos productos que estaban excesivamente costosos. Entonces, no sé si de pronto eso tenga que ver con la pregunta que hacía eh, el y Pablo. Pero, eh, pues sí sería bueno tenerlo tenerlo en cuenta, pues ya que, por ejemplo, si mi cadena de canjeo es col subsidio y hay productos que son muy muy costosos, pues el tema del bono tampoco estaría supliendo la necesidad, ¿no? Nosotros entendemos que, pues esto es algo que va muchísimo más allá de, de la institucionalidad, justamente por el tema contractual pues es difícil controlar esos precios y más en el entendido de que es la persona la que elige qué elementos quiere comprar, ¿no? Pero entonces sí sería bueno que, que podamos hacer este análisis y no sé, para complementar un poco si de pronto ustedes tengan eh, una respuesta de cuál ha sido el impacto de, de estos programas en, en nuestra comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, usted nos expresaba hace un momento, de que eh, hay algunas personas que salen de un programa, por así decirlo, y entran a otro. Pero me gustaría saber si, por ejemplo, hay personas que salen del programa porque eh, con esta ayuda logran superar, digamos, que este momento de dificultad, o si por el contrario, pues, eh, digamos que en va creciendo cada día más y pues el tema de los bonos ya se vuelve insuficiente, porque como lo decía el ciudadano, la, la problemática, pues es otra que no vamos a solucionar a punta de bonos. Y finalmente, para cerrar, eh, pues también quiero comentarle que justamente lo que manifestaba la ciudadanía frente al, al tema de los comedores comunitarios, de las deficiencias y demás, eh, pues el edil Fidel y yo estaremos visitando de sorpresa, intempestivamente, el, estos comedores comunitarios eh, para validar pues justamente eh, esta información y por supuesto se la haremos llegar a usted para que ustedes puedan validar esto con el tema de los contratistas. Entonces, básicamente eh, sería eso. Ya retomando otra vez el, el, la presidencia, le doy el uso de la palabra a Edil Julio en su segunda intervención. Gracias, presidenta. No, yo no quito mucho tiempo. Es que tengo una queja reiterativa que se ha iniciado en el barrio La Estrada ya que, ya que el presidente se está tocando el tema. Ahí hay un presidente de junta ¿sí? de apellido Vargas que manipula el comedor comunitario. Y eso no es de ahora, señor subdirector. Eso ya viene pasando hace bastante tiempo. Yo sí realmente, eso sí realmente verdad, me tiene muy preocupado. Porque personas que van entrando al comedor comunitario Persona que tiene que registrarse en el libro de la Junta. Eso es un tema que no se le ha hecho seguimiento. Y qué bueno que usted empezara de pronto por ese esa visita a ese, a ese comedor comunitario. Porque es triste ver la manipulación que ejerce este señor. Y preocupante. Eso pasa en el barrio La Estrada. Eh, Aparte del trato que le da a las personas que asisten al comedor comunitario, es denigrante ver el cómo trata a la gente. Prácticamente, o sea, según la información que ha llegado, él es el que maneja el comedor comunitario. Entonces, yo no sé qué tipo de independencia tiene realmente la institu institucionalidad con este señor. Entonces, sí me gustaría, ¿verdad?, que se hiciera un, 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 un seguimiento, Presidenta, a este tema, porque esto no es de ahora, esto ya es de más o menos unos ocho años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edil Julio. Tenemos, tendremos en cuenta sus observaciones para la visita que vamos a hacer con el Edil Fidel. Eh, no teniendo más usos de la palabra, le damos nuevamente a usted, señor subdirector, el uso de la palabra para que nos pueda aclarar los ítems que considere pertinentes. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Eh... Agradeciendo también pues, el, la oportunidad y obviamente reconociendo que este tipo de trabajo, la consolidación, la presentación es posible gracias a un equipo de la subdirección. Somos más de 350 personas y finalmente el rol que uno tiene como subdirector depende de un excelente equipo que nos respalda en la subdirección local. Y realmente el agradecimiento pues es para ellos y para todos los demás compañeros de planta y contratistas que hacen parte del bonito equipo de la subdirección local de Engativá. En términos de las. Preguntas, pues digamos que el tema particular de comedores, y voy a empezar, si me lo permiten, por la intervención del ciudadano. Eh, el tema de comedores tiene un riguroso proceso de interventoría que hace, ni siquiera lo hacemos nosotros desde la localidad, la supervisión de los comedores está a nivel central. Y ellos tienen un equipo de interventoría en el tema administrativo, nutricional y de inclusión social, en todos los componentes. Y la interventoría implica la revisión minuciosa de alimentos, de proveedores, de menaje. Eh, eso no quiere decir que no se cometan errores o nada de fallas, y les vamos a tener en cuenta. Pero es tan importante que ustedes sepan que no es una operación, por llamar de alguna manera, coloquial al garete, que, que ellos hacen lo que quieran. Hay todo un ejercicio permanente de supervisión, de acompañamiento, porque finalmente en el marco del contrato que firman los operadores con la Secretaría de Integración Social hay obligaciones. Y esas obligaciones deben cumplirse, y cuando no se cumplen, que han obligaciones con pendientes o con aspectos a mejorar. Y eso lo debe tener presente el operador del comedor para efectivamente tener una incidencia sobre el tema. Entonces, tomé atenta nota de lo que el ciudadano mencionaba. Lo vamos a tener obviamente presente en las visitas y en el reporte a nivel central. Lo vamos a, a comunicar directamente a nivel central para que tengamos súper presente. Pero realmente, sí hay un ejercicio muy, muy cuidadoso y muy riguroso de interventoría por parte del nivel central a los comedores de una localidad. Eh, con respecto a la pregunta de Edil Fidel, aproximadamente, pero obviamente vamos a conseguir el dato puntual, la, interven la intervención, la, in la inversión en dinero en los bonos, está entre los 20.000 mil y los 23 mil millones de pesos. Lo que ocurre es que, como hay unos bonos que tienen un carácter, es una in inversión territorializada y otra que está en nivel central, pues nos va a consolidar toda la información. Porque obviamente tenemos solo la que está territorializada para la localidad. Pero en un promedio de bonos de la cantidad que entregamos por 150 mil pesos en promedio, que son los bonos, nos da aproximadamente entre 20 mil y 23 mil millones de pesos. Pero nos comprometemos a, con la corporación a entregar el dato puntual de cuál es la inversión, pero está muy cercana a ese valor. El Edil Pedro mencionaba el tema de los procesos de focalización. Nosotros de manera permanente en todos los servicios hacemos visitas juiciosas a las personas en términos de que realmente estén los que deben estar. No negamos que obviamente tengamos situaciones que nos reporta la comunidad. Precisamente ahorita que íbamos saliendo y hablando con la referente discapacidad y me decía que un señor llegó muy molesto con el tema de un tránsito que vamos a tener de bonos a transferencias monetarias. Pero el señor decía, yo no puedo ir, voy a mandar a mi mamá. ¿Y usted por qué no puede ir? Porque trabaja. Entonces, entonces, y lo verificaron en, en el aplicativo, cotizante de PS, entonces, entonces nos damos cuenta de tipo de situaciones. Obviamente, controlar mil, ocho personas con discapacidad y sus cuidadores es un tema complejo para un equipo de cinco personas que hace parte del proyecto de discapacidad, pero estamos en un proceso realmente juicioso de reconocer e identificar a quienes realmente requieren las ayudas. Y eso se parte de ese proceso de focalización, pero además de seguimiento a los bonos y a todas las ayudas que presta la Secretaría de Integración Social en todas las poblaciones que atendemos. El edil Julio mencionaba dos cosas. La primera tiene que ver con pobreza oculta. El proyecto de pobreza oculta fue un proyecto real en la anterior administración. Nosotros realizamos más de 800 visitas de las personas que se registraron en un aplicativo que era Bogotá contigo en casa. En ese aplicativo se registraron las personas que consideraban que estaban pasando por momentos difíciles. Las personas fueron visitadas. En ese caso se firmaron contratos familiares, más de 700 contratos familiares, y a esas familias se les dieron transferencias monetarias condicionadas por valores mensuales de cercanos a 300 mil pesos cuando llegábamos algunas de las personas nos decían no, yo ya superé mi condición, otras mantenían y realmente hicimos ese acompañamiento a esos hogares en pobreza oculta en principalmente con subsidio, Normandía, Villaluz Garces Navas y Villas de Granada que fueron los sectores principalmente identificados con el tema de pobreza oculta ¿qué va a pasar con pobreza oculta en el nuevo plan de desarrollo? ahí sí no sé no, eso, eso fue un proyecto independiente, fue un proyecto que se trabajó en el marco de la estrategia de abordaje territorial con población en pobreza oculta, eh, independientemente de, de, del tema de emergencia social, que se hacía con visitas directamente a los hogares, seguimientos a los hogares, firmas de contratos sociales y transferencias monetarias condicionadas. En su momento eso se hizo con pobreza oculta. Vuelvo y les digo, era del plan de desarrollo anterior, no sabemos cómo estemos en este momento con. El nuevo plan de desarrollo con esa mirada al tema, por eso oculta. Consideramos que es un tema importante, sobre todo en localidades como Engativá, Suba, Fontibomba, Reunión de Aquillo, Chapinero, donde uno sabe que se concentran, y como decía el Edil, la gente no come ladrillo y se concentran situaciones aparentemente favorables, pero donde en la realidad vemos cosas que no ocurren. Él mencionaba el tema, el presidente la Junta, frente al tema del comedor La Estrada. No hay comedor en la estrada. No sé a qué comedor se refiere el Edil. En la Estrada no hay comedor comunitario hace dos años. dos años, no hay comedor comunitario en la Estrada. Entonces posiblemente el señor montó un comedor y sea el de él, a ah, eso ya es diferente. Porque si nosotros no tenemos ninguna injerencia, si él montó su comedor, pero en la Estrada no hay comedor comunitario. El comedor comunitario más cercano a la Estrada es el de las ferias, que queda casi en la 80, cerca del Centro Comercial Titán, dos, tres cuadras. Pero estamos hablando que la estrada ya es lejos. O sea, y finalmente, los operadores de los comedores son operadores eh, que son seleccionados bajo unos criterios donde finalmente que una Junta de Acción Comunal venga a imponer cosas, pues nosotros no lo creemos así. Y en la estrada no hay comedor comunitario hace más de dos años. Entonces, sí sería importante revisar a qué comun comedor comunitario se refiere para poder hacer como la indagación respectiva frente al tema. Eh, el Edil Pablo mencionaba el tema de la inversión nacional, distrital y local en bonos. Toda la inversión es distrital, toda, en bonos. En el apoyo económico a la persona mayor es donde sí vemos diferenciado el asunto. ¿Por qué? Porque hay un apoyo económico que lo brinda la alcaldía local, que es el famoso tipo C, que en el tipo C son 3,650 apoyos económicos de 130 mil pesos. Ahí nos tendrá que multiplicar 3,650 por 130 y por 12, y ahí le da la inversión de la localidad. Está el tipo A y B, que es del distrito, y está el tipo D, que es de la nación. Ahí sí hay una inversión, distrito, nación, localidad, pero ese es en el apoyo económico. El resto de bonos que les mencioné, todos son recursos eh, distritales, de recursos de la Secretaría Distrital de Integración Social. Eh, en, y él también insistió en el tema de los hallazgos en comedores y jardines. Tanto unos como otros tienen un acompañamiento permanente, obviamente atentos a um, las quejas, sugerencias. Si hubo una reunión con personas mayores y ellas evidenciaron situaciones con los comedores, buenísimo para otros saberlo. Si ustedes van a hacer acompañamiento, excelente que lo hagan y sin avisar además, porque eso nos permite hacer alertas importantes también para nosotros. En teoría, nuestros operadores. Eh, van a ser los mismos en el nuevo contrato. El contrato de los comedores terminó o termina el 29 y 30, el 29 y 30 de abril. El contrato de los comedores termina la próxima semana. Ahí, Y ahí ya la firma de los contratos por cinco o seis meses. Cinco meses firmaron con, eh, contrato nuevo y quedaron los mismos operadores. En negativa no hubo comedores desiertos, como pasó en otras localidades. Y pasó porque los operadores cumplieron todos los requisitos de un proceso competitivo que hace nivel central, revisando efectivamente que sean buenos operadores y los cinco continúan. Creemos que continúan porque hacen su labor bien. ¿Qué fallas hay? Tienen toda la razón. Pero efectivamente estamos muy atentos a ese tipo de situaciones que se puedan presentar. Eh, el Edil Pablo también nos preguntaba por el tema de eh, los bonos de Centrodía. ¿Por qué los bonos de Centrodía tuvieron en el 2021? Un total de bonos de eh, 25,345. ¿Y por qué para el 2022 y 2023 baja a 10,999 y 10,130? La explicación es absolutamente clara. En el 2021 se dio bonos a toda la cobertura, a todos. En el 2022 y 2023 a las personas mayores con inseguridad alimentaria. Y se les aplicó una encuesta, que es la encuesta ELSA, que es la encuesta que se aplica para medir. Inseguridad alimentaria y solo se le entregó bono a las personas mayores que, según la encuesta, presentaban inseguridad alimentaria. O sea, pasamos del 2021 a darle a todos, al 2022-2023 a darle a las personas que presentaban situaciones reales de inseguridad alimentaria y nutricional. De ahí la baja de 25 mil a 11 mil en los años siguientes. Tiene, tiene esa explicación y ya en este año no hay bonos porque se vuelve a la operación normal, que es con comida caliente en los tres centros días de la localidad. La Iglesia Lina eh, nos hablaba acerca del de la inversión que hace eh, Fondo de Desarrollo Local a través de diferentes líneas, como es los bonos de persona mayor, los 3650, el tema de parceros, el tema de IMG. Para nosotros, en esta administración, en esta nueva administración, es un nuevo plan de desarrollo, y digamos que no lo tenían preparado, pero sí lo tengo claro, tenemos una apuesta en cinco líneas de inversión. Tenemos, queremos, digamos que en cierta medida, pedir su apoyo en cinco líneas de inversión que ojalá desde el Fondo de Desarrollo Local nos puedan apoyar. La primera tiene que ver con todo el tema de infraestructura y dotación para la atención del ciudadano y ciudadana habitante de calle. Nosotros encontramos un habitante de calle y ustedes saben que esa es una queja recurrente de la comunidad. Y yo a mi, a mi referente habitante de calle le decía en un recorrido que hicimos la semana pasada, siento que la comunidad ha moderado mucho su lenguaje frente al tema habitante de calle, porque en algún momento eran agresivas con nosotros. ¿Usted por qué no se lleva al habitante de calle? ¿Por qué no me lo quita? Y yo le decía, pues porque no podemos quitar, ni retirar, ni llevarnos a nadie, porque es nuestra labor, nuestra labor es social, es de convencer, es de orientar, es de ofrecer los hogares de paso. Pero ¿dónde están los hogares de paso? Puente Aranda, Mártir de Santa Fe. No tenemos más. No hay un hogar de paso para la zona, por ejemplo, occidental. Que uno diga, lo llevo al de Fontibón, al de... No hay. Y eso es una apuesta importante porque es que, aunque no seamos una población, una localidad, de acuerdo al último censo habitante de calle, que tendremos censo el próximo año, pero de acuerdo al último censo son 356 habitantes de calle en Engativá. No somos la, la localidad con 56 habitantes de calle, con presencia de asentamiento, permanencia significativa de los 9.500 que hay en el distrito. Cuando uno mira 9.500 y mira 356, pues eso no alcanza a ser ni siquiera el 4%. ¿No diría, somos muy poquitos. Pero finalmente es una población significativa, muchos rotan, van, vienen, pero esos 356 tienen asiento relativamente permanente negativa. ¿A dónde los llevamos? ¿Qué les ofrecemos? Puente Aranda, Mártires, Santa Fe. Carecemos de infraestructura para atención del habitante de calle, de hogares de paso para el habitante de calle, que nos permita brindarle a ese habitante de calle condiciones de dignidad, por ejemplo, para baño, cambio de ropa. ¿sí? Terminamos haciendo las jornadas de autocuidado en el Parque de la Serena, donde han sido muy amables con nosotros, facilitando el tema de las duchas. O terminamos montando la carpita con la manguerita de una manera muy artesanal para brindar una atención al habitante de calle. Entonces, una primera tiene que ver con la posibilidad de que desde el Fondo de Desarrollo Local podamos pensarnos un tema. De infraestructura y dotación para hogares de paso habitante de calle. Posiblemente uno para la zona occidental o dos, Fontibón, Suba, Engativa, pero es que no tenemos en esta zona. Y realmente es una población de la cual hay una presencia importante, que a veces se confunde con el carretero, el carretero no es habitante de calle, pero que termina siendo una población significativa y donde si pudiéramos tener ese apoyo por parte del Fondo de Desarrollo Local de la corporación sería súper. La segunda línea es subsidio C la que siempre hemos tenido, donde finalmente esos 3.650 se suman a los de la Secretaría de Integración Social y la Nación y nos permiten que tengamos hoy en día más de 10.000 personas beneficiadas por los apoyos económicos, que es un aspecto muy importante para la reducción o por lo menos la mitigación de la pobreza en las personas mayores. La tercera tiene que ver con infraestructura y dotación de unidades operativas. Todo lo que digamos que de fondo de desarrollo local nos puedan apoyar, aportar. En términos de, de infraestructura y dotación, en otros servicios, de él es fundamental. Y yo aquí voy a hacer una petición absolutamente concreta, y es que, aunque el Centro de Desarrollo Comunitario y el CDC no sea un tema que dé bonos, o que dé comida, o que atienda puntualmente a alguna población vulnerable, nuestro Centro de Desarrollo Comunitario en Santa Helenita es un centro de desarrollo comunitario que, con tres salones, atiende más de 2.700 personas al año brindándole formación, desarrollo de capacidades, de oportunidades para el empleo, sin que nosotros seamos desarrollo económico, pero terminamos haciendo cursos con el SENA, que permiten que la gente tenga formación de 1800 horas, tres semestres, en cocina, en sistemas, en gastronomía, en confección, eso es posibilidad de calidad de vida y empleo al futuro, sin tener la intencionalidad y tener la misionalidad como entidad social de hacerlo, pero terminamos haciéndolo, y lo hacemos en tres salones, apretaditos, porque no tenemos más ¿Qué tal si la localidad en Activa tuviera un centro de desarrollo comunitario? Permítanme en términos con todas las de la ley, donde tuviéramos cuatro aulas de sistemas, cinco aulas de gastronomía, tres aulas de confección, aulas de belleza, de manualidades, de recreación, de deporte. No tres salones como lo que tenemos. Eh, creo que fue con la iglesia Camila que fuimos a, a, a la sur y yo le mostraba las, las aulas. No tenemos más y atendemos 2.700 personas al año, con un CS mucho más poderoso, mucho más... Robusto, podríamos atender muchísimas más y posiblemente jalonar procesos de mejoramiento de calidad de bienestar. Porque la gente muchas veces va para ocupar su tiempo libre, pero otras lo ven como posibilidad de empleo, de ocupación, incluso de emprendimiento. Entonces, realmente, si pudiéramos en esa línea de infraestructura y dotación, tener la posibilidad de una inversión fuerte por parte de la alcaldía local para tener un CDC, un centro de desarrollo comunitario, como lo tiene Usaquén en Servitá, como lo tiene San Cristóbal en La Victoria. Como lo tiene o lo va a tener Subantibaúles, centros de desarrollo comunitarios muy importantes que captan una gran cantidad de población y ofertan una serie de elementos muy importantes para la promoción y la calidad de vida. Una cuarta línea de inversión es todo el tema de transferencias monetarias. Ese, es, ese tema para esta administración en cabeza de nuestro secretario Roberto Angulo va a ser un tema fundamental. El tema de las transferencias monetarias, como una estrategia importante para la reducción de índices de pobreza, va a ser muy importante. Incluso. Eh, me iba comentando con el equipo que me esperaba un poco la pregunta de qué va a pasar con los bonos de discapacidad que transitan a transferencia monetaria. Y sé que no me preguntaron el tema, pero lo voy a contar. Nuestros 1.008 beneficiarios del bono de discapacidad van a tener la posibilidad de elegir si transitan a transferencia monetaria. O sea, los 180.000, pero en efectivo, a través de la bancarización a cualquier plataforma de esas que hoy tú. sabemos que Moby, y David Platt, la que ellos eligen. Que transitan voluntariamente. El que no quiera se queda con su bono. El que quiera pasa ahí. Y tener el dinero les va a permitir, por ejemplo, que el, el tarro de aceite con subsidio de 35 mil pesos lo compre en la tienda de Don Chucho a 15 mil. ¿Sí? Por ejemplo. Que tenga esa posibilidad, esa autonomía, esa libertad de hacer una inversión de su dinero de una manera que le permita mejores condiciones de calidad de vida. Entonces, el tema de transferencias monetarias va a ser muy importante, todo el tema de IMG, ingreso mismo garantizado, transferencias monetarias, como otra línea de inversión muy importante, muy significativa. Y una quinta línea son las poblaciones con mayores niveles de exclusión, discapacidad y población LGBT. Ahí también esperamos poder contar con el apoyo del Fondo de Desarrollo Local para tener intervenciones, inversiones, acciones que permitan reducir los niveles de exclusión tan grandes que tienen esas dos poblaciones. Las personas con discapacidad y las personas de los sectores con orientaciones sexuales diversas, la población LGBT. Entonces son cinco líneas. Todo el tema de infraestructura y educación para habitantes de calle, subsidio C infraestructura y dotación para servicios sociales, transferencias monetarias y el tema de discapacidad y población LGBT con una apuesta importante para nosotros que es ojalá poder fortalecer contar con un centro de desarrollo comunitario como se lo merece Engativá. No con tres salones donde hemos hecho mucho, pero que finalmente es muy limitado para lo que podríamos hacer con la población de, de Engativá y ojalá en Engativá pueblo, ojalá en la UPC Engativá, donde me decía la coordinadora el CDC me decía, la coordinadora del CDC, que el 70% de la gente que viene a cursos aquí en Santa Lenita son de la UPC Tengativa. Se pegan el viaje, gastan en el SIP, vienen en bicicleta, vienen a aprender algo. Y vienen de la UPC Tengativa, el 70%. Entonces, ¿dónde debería estar el CDC? Donde más se requiere. Entonces, ojalá pudiéramos contar con esa posibilidad que sería fabulosa para, para nosotros, de acuerdo a lo que la Edilesa Lina me decía acerca de cómo líneas, donde, de, del equipo y desde de mi, mi visión, donde podría estar la inversión, en esas cinco líneas fundamentalmente podrían brindarnos una ayuda fabulosa para fortalecer y robustecer los servicios que presta la Secretaría de Integración Social a la luz del nuevo plan de plan de desarrollo. El tema de. El tema de bonos de emergencia efectivamente es en la subdirección local donde brindamos toda la información, allá está el proyecto de emergencia social en cabeza de la compañera Jenny Lavado, que es nuestra referente de emergencia social, que tiene todo el manejo del tema. Con respecto a Parceros, Parceros tuvo una corte que terminó inscripciones en febrero. Estamos esperando si Parceros se integra todo el tema de transferencias monetarias y rota hacia allá. Estamos esperando por eso no nos comprometemos a decir nuevas fechas porque estamos esperando cómo Parceros se Posiblemente se integra el tema de transferencias monetarias junto a las demás poblaciones que requieran ese tipo de transferencias para mejorar condiciones de calidad de vida. La Iglesia Camila mencionaba el tema, sí, mencionamos lo de Creciendo Juntos. Creciendo Juntos es el proyecto para la atención de gestantes y lactantes, y como yo en algún momento le comentaba a su merced, pues en ese momento lo maneja Cafán. Y con el manejo de Cafán, hemos tenido en el año 2023 7,330 bonos entregados a gestantes y lactantes. y Iglesia, con todo gusto. Y en el 2024 llevamos 690. Estamos actualmente con una cobertura de 345 gestantes y lactantes. ¿Por qué? Porque obviamente muchos niños hicieron tránsito a jardines y estamos en identificación de nueva población que pueda vincularse eh, al proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos días a la semana, lunes y miércoles. Tenemos lunes y miércoles al compañero compañera de Cafán. Y con él se hace la inscripción y toda la operatividad del proyecto, porque pues Cafán es quien maneja el proyecto de Creciendo Juntos para Gestantes y Lactantes, pero ahí también, también tenemos una muy buena cantidad de bonos que hemos entregado a esta población que es muy importante para nosotros en el marco de la seguridad alimentaria y del mejoramiento de condiciones para los niños de 0 a 2 años y para las mujeres eh, gestantes de engativa. En relación con la intervención de la iglesia Natalia, eh, actualmente tenemos en discapacidad, una cobertura de 1.008 cuidadores y personas con discapacidad. El proyecto de emergencia social es a demanda, ese no tiene cobertura. La emergencia social es a quien se le presente. Entonces, esa, esa, esa demanda en los bonos de seguridad alimentaria, 459 actualmente. Entonces, digamos que nosotros nos movemos en el marco de las coberturas y siempre estamos bien en las coberturas. En comedores comunitarios actualmente tenemos 1.450 cupos en comedores comunitarios, en los cinco comedores comunitarios. 1.450 cupos. Pero son cupos que rotan. Son, son coberturas que rotan porque hoy puede haber en el comedor Laureles 30 cupos disponibles. Y la próxima semana llega el listado y los llenamos. Pero otros 20 egresan, porque hay muchos egresos voluntarios del tema de comedor. A la gente le sirvió el tema de la comida y en algún momento dice o me cambio de localidad o ya estoy trabajando y la gente egresa. Entonces hay una. fluctúa bastante la cobertura. Siempre estamos muy cerca al 100%, pero tenemos personas que egresan, que se retiran voluntariamente y cuando llegue el listado de focalización, activamos las personas en el comedor. Entonces nos movemos en esas 1.450 personas en cinco comedores, que son los comedores Boyacá. Ferias, Laureles, Garcés Navas y Luis Carlos Gala. Son los cinco comodores comunitarios que tenemos en la, en la localidad. Eh, en el tema de esas condiciones que pone el operador cuando canjeamos bonos en colsubsidio, en jumbo, eso siempre ha sido un requerimiento de la comunidad. Voy y no hay promociones, o voy y no encuentro carne, o voy y no encuentro pollo, o voy y todo está más caro el día del canje del bono. Particularmente con el tema de discapacidad, la gente puede canjear el bono de manera eh, libre el día que lo considere. Entonces, no nos sometemos a que haya o no promociones, pero siempre el operador va a tener esa dificultad. En ese sentido, el tema de cambiar la transferencia monetaria, a permitir que la gente finalmente gaste su plata donde considera que puede gastarla. Y eso facilita ese tipo de posibilidades de acceso a ese tipo de, de ayudas. Creo que con esa intervención de la Iglesia Camila. Eh, Cierro como los comentarios que ustedes nos, nos hicieron, reiterando nuevamente pues toda la disponibilidad de la Secretaría de Integración Social, la Subdirección Local, atenta a lo que ustedes requieran, necesiten, siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos, brindando la información de la mejor manera posible. Me voy con el compromiso con el Edil Fidel del tema de la inversión, del valor de la inversión eh, que hemos tenido año por año. En estos bonos y en los demás servicios, a entregarles como la territorialización de la inversión para que ustedes la tengan. Entonces lo haremos llegar al final de la semana o más tarde a la próxima semana para tener el dato puntual de esa, de esa inversión. Le concedemos el uso de la palabra a la dilesa Ana Elsa. Gracias, Presidenta. Gracias, Doctor Manuel, por, por el informe tan completo como siempre usted lo ha hecho. Desde que lo conozco, es el que se encarga de los, antes de ser subdirector, es quien elaboraba los informes siempre muy completos. En cuanto a los bonos bancarizados o sea en efectivo, por una parte sí puede ser muy viable lo que usted comenta que en ese momento se los dan en el mercado, que tienen que ser en, con el subsidio, hacer unas filas allá larguísimas con sus con carros, con los mercados, ahí después ese problema para, tienen que, que conseguir para el taxi, para poder llevar esos mercados hasta sus hogares, sí, es un problema. Pero por otro lado, en efectivo, aquí ya, es, eso ya se iniciamos, cuando se iniciaron los bonos a los adultos mayores, era en efectivo, era por tenía que ir en Cafán también era. Era Cafán, creo. Bueno, no me acuerdo si era Cafán o con subsidio. No, con subsidio son los mercados. Bueno, pero ¿qué pasaba con esos, esos subsidios? Por lo general estos abuelos, las personas mayores, mantienen solas. Solas. No tienen hijos, no tienen nietos en ese momento. Pero el día que había que ir a reclamar con la tarjeta al cajero, no saben, ellos no saben sacar plata del, del cajero. Entonces ahí sí aparecen los hijos, el nieto, los, el, el yerno y le quitaban su platica, entonces ahí sí que ni mercado ni plata. Doctor doctor Manuel. Entonces yo sí les sugiero que, que, que repiensen ese, ese, esa forma de pago. Yo prefiero que tengan un mercado, que muchas veces vienen los hijos y les ayudan a, a comer. Algunas veces se los venden también, eso hay de todo. Pero es menos peligroso que, que el bono en efectivo. Los dejan sin plata. Te, se lo aseguro. Eso ha pasado a través de los años. Usted sabe que yo tengo la experiencia y más con los grupos de adultos mayores, conozco esos temas y esto, esto va a ser para... Pe, eh, es peor, peor. Bueno, fuera lo que se... Eh, la intención. La intención es que ellos cojan su platica y van, compren en la tienda de la esquina, que ahí es más económico. Sí, eso es cierto. Pero, pero resulta que esa platica no se la dejan ver los hijos, ni los nietos, ni los yernos, ni nada. Ahí sí aparecen cuidadores. Entonces tengan cuidado porque el, el, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Eh, el Centro de Desarrollo Comunitario, el Centro de Desarrollo que, que usted nos sugiere que se... se, se, se se haga en a pueblo. Sé que el, que el que funciona allí en Santa Leonita es de los mejores. Muy bien, muy eficiente. Pero resulta que para hacer una inversión de esta es muy alta. Y los recursos locales son muy bajitos. Entonces yo no creo que con solo lo local alcance para hacerle una obra como la que se requiere para dar un buen, un buen se desarrollen un buen, unos buenos programas. Yo no sé con la manzana del cuidado si allá donde funcionaba el hospital en Maus, hubiera cupo, hubiera espacio, ¿no? Entonces dónde sería la sugerencia para construir ese en el lote ese que todo el mundo solicita para construir la la la, 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 este, la cultura la casa de la cultura, ese que queda al lado de la policía. Todo el mundo lo pide para todo. todo ese es, ese es el, el pastel, pues la cereza del pastel. Entonces sería muy bueno allí. Pero entonces, y allí también la, la solicitan los, los culturales. Yo, ten, yo pensaría que si sí, desmeritarlo lo cultural, mientras no se. Mientras no se se soluciona el problema de la Casa de la Cultura de, la, de Villaluz, podríamos más bien pensar en, en, esa, en ese centro de desarrollo comunitario allá en ese lote. Sería fabuloso. Podría hacerse, podría hacerse de pronto entre la, el Fondo de Desarrollo Local y la dirección. Y la, no, la dirección. La subdirección no tiene plata para eso. ¿Cierto que no? No. Entonces podríamos pensar en una cofinanciación, podría ser la propuesta. Fíjense que de tanto que insistimos para la, la, el centro día de los cerezos, que era un lote que ya se lo había robado un, un vivaracho allí, ya lo han desaparecido del, del, del inventario del, del, de Dadel. Yo, yo luché, luché hasta que apareció y me fui en ese tiempo, era la, la, la directora del del TADEP, la doctora Blanca Durán, con ella, no me fui, le dije, hasta que no aparezca, no lo, pero dile pero no, no, Edil, nos decían en esa época, yo no sé quién se inventó lo de Dilesa Mire, pues que no está en el inventario, llamó a sus ingenieros y todo y me mostraban los, 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 uh, los planos y todo. No está, le dije, pero mire, yo le muestro a usted la casa de mi hermano, este es el plano, y pegado está el lote. Que mi hermano y la comunidad son los que están cuidando ese terreno porque lo quieren robar nuevamente. Bueno, y no me fui de ahí hasta que encontraron el, el, el lote, encontraron el, el. 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 ay, este donde está el plano, donde estaba. Y efectivamente, entonces ya después me enviaron una carta donde decía que se había, había reincorporado ese terreno al distrito y luego logramos con. con. con este. el que estaba antes de usted. Murcia, no, Murcia no. No, ah, uh, uh, no. Mantilla. mantilla, con mantilla logramos que allí se construyera el centro de día de los cerezos. Entonces, vea, eso fue gestión. Nosotros colocamos el terreno, colocamos la gestión, ustedes colaboraron con la subdirección y, y la el, el, integración social lo construyó. Y vea cuánta población están atendiendo allí. Entonces, eso podemos hacer para el centro de desarrollo, porque con solo lo local no es posible. Pero sí, Edil Pedro, que es nuestro delegado al, 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 al CTPD, ¿sí? eh, que eso quede incluido dentro del plan de desarrollo. Para que, ojalá, si queda en el plan de desarrollo, podemos gestionar eso. Eh, parceros. Yo sí quisiera saber quiénes son esos parceros, de dónde salieron, que no vayan a ser los que nos tiraban piedra y vandalizaban todo. Yo quiero saber si son ellos que no puede, no creo que haya que pagarles para que sean juiciosos. O sea, ¿cuáles son los criterios para seleccionar estos parceros? Por ahora, eh, por ahora dejo ahí. Eh, presidenta, gracias. Muchas gracias Edilesa. Ana Elsa tiene el uso de la palabra, el Edil Pablo en su segunda intervención. Presidente, gracias. Eh, doctor Manuel quería hacer un énfasis en el centro del camino. Es una obra que se está realizando, es una obra bastante grande. Eh, creo que viene una serie de, de servicios precisamente para el habitante de calle y para la persona mayor. Me gustaría pronto saber cuál es el alcance que se tiene ahorita, cuál es el avance que se tiene con esa obra y cuándo se estima eh, el inicio de la prestación de servicios. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Edil Pablo. Tiene el uso de la palabra en su segunda intervención, Edil pie Bueno, presidente, gracias. Solo dos cosas. Una, que el informe sobre el, el, el monto implicado en, las, en los eh, bonos se ha discriminado como lo estaba planteando Pablo. Es importante saber si hay algo nacional, si, qué parte de la, del distrito y qué parte del Fondo de Desarrollo Local. Eso es, eso es bien valioso saberlo y con respecto al centro que usted comentaba en Santa Arenita, debemos recordar que hay una casa completamente subutilizada que es del fondo de, que es de la Secretaría de Desarrollo Económico que está en la calle 71 con carrera 77 en la esquina y es muy próximo al de Santa Arenita y esa, esa casa debería ser usada en tal sentido, entre otras cosas, no solamente está subutilizada sino casi que en abandono tiene basura ahí al frente y tal y eh, sería una, una manera bastante, digamos, más fácil, digo yo, de, de darle, con, a, a aumentar la capacidad al centro de Santa Anita que usted menciona y también de que la casa sirva un poco más que para tener basura y gente ahí haciendo, haciendo males frente a la casa del de, de Fondo de Desarrollo Económico. Gracias, presidente. Y Pedro tiene el uso de la palabra en su segunda intervención. Gracias, presidente. Eran dos preguntas muy puntuales y es cuando nos reunimos en el mes de noviembre, subdirector, eh, había un déficit en cuanto a accesos a subsidios C. Eh, creo que era alrededor de 3.000, 4.000, hablamos en esa época. Quisiera saber hoy en cuanto está ese déficit o qué ciudadanía están solicitando subsidios. Eh, cuánto es el número y segundo, eh, sabemos que por términos de inflación año a año ha venido aumentando el costo de los alimentos, el costo de la calidad de vida. En ese escenario, ese apoyo monetario de alrededor de 130 mil pesos, ¿hUbo una actualización? Muy seguramente no, ¿se espera a futuro que haya una actualización en términos de, de, de inflación? Era eso, señora presidenta. Muchas gracias. Le damos nuevamente el uso de la palabra al subdirector. Listo. Entonces, respondiendo a esta segunda ronda de, 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 de intervenciones, de preguntas, eh, el tránsito de los bonos a transferencia monetaria va a tener diferentes momentos. En ese momento nos vamos con dos servicios. El primero es el de discapacidad. El bono es de 180 mil pesos y transitaría a una transferencia monetaria por el mismo valor. Pero diré a Ana Elsa, la gente va a decidir, no le imponemos. La gente dice, me quedo con mi bono o quiero la plata. Que creamos, subjetivamente, que muchos van a preferir la plata, pero es voluntario. O sea, ahí no hay obligación. Incluso los que decidan, hay un formato de declaración juramentada donde la persona manifiesta libre y voluntariamente que decidió cambiarse. Entonces ahí no va a haber un tema de forzar absolutamente a nadie, sino es voluntario. Eso para las personas con discapacidad y sus cuidadores. El segundo servicio que va a tener esa rotación es el servicio de apoyos económicos. Y uno diría, pero si apoyos económicos es en plata, ¿cómo va a transitar a plata? Apoyos económicos funciona con un convenio con Compensar, donde se le entrega una tarjeta que la persona utiliza para retirar sus 130 mil pesos en un cajero. La propuesta es que esas personas ahora tengan la transferencia a través de una plataforma bancarizada, para eh, en cierta medida no seguir operando con ese convenio con Compensar, sino hacer un tema directo de la persona, pero sigue siendo dinero. Lo que pasa es que ya no lo va a recibir a través de una retiro en un cajero, sino lo va a recibir a través de una de las plataformas de bancarización, donde el requisito es que el número de celular esté a nombre de la persona, para que pues, no sea un tercero el que termine beneficiándose del apoyo económico. Entonces, inicialmente nos vamos con esas dos en este momento del tiempo con un periodo, digamos que de seis meses de aquí a octubre, para evaluar el tema de la elección de las personas, de los que se quedan en transferencia, los que se quedan en bono, un periodo que vamos a tener inicialmente con esos dos, pero creemos que otros servicios también posiblemente roten a ese ejercicio de transferencia monetaria. Incluso eventualmente el tema está de comedores. Incluso el tema de comedores puede también estar contemplado dentro de ese tránsito al tema monetario. ¿Sí? Por ahora vamos. De manera cierta, porque el secretario, el doctor Roberto Angulo, lo ha manifestado así, con el tema de bonos canjeables de personas con discapacidad. Incluso tenemos la primera jornada lunes, martes, jueves, viernes de la próxima semana en la Casa de la Juventud que queda en la Florida. Tenemos citadas 399 personas que son vinculadas al proyecto de discapacidad para informarles. Y si deciden hacer el tránsito al dinero, de una vez están las, o los operadores bancarios para que los bancaricen y de una vez formalizar ese tipo de traslado. Pero es voluntario, Edilesa, y no vamos a, a forzar a, absolutamente a nadie. El tema de parceros, pues si son los que lanzaron piedra, pues nosotros no tenemos forma de comprobarlo ni de saberlo. Son jóvenes, hombres y mujeres de la localidad, chicos que están en esa etapa del ciclo vital. Eh, que bajo un acuerdo van a recibir efectivamente reciben un, un dinero posterior a un proceso de capacitación y a un servicio a un trabajo que ellos deben desarrollar en entidades de, de, del distrito hemos tenido parceros aquí en la alcaldía hemos tenido parceros en integración social en otras entidades prestando un servicio por el cual hay una transferencia monetaria con el objetivo obviamente que cumplan esas horas de servicio y se les entrega esa transferencia que permita para ellos mejorar condiciones de calidad de vida. Hemos escuchado por experiencias cercanas a, a, a los que han estado en Gatiba, en la subdirección local, que aportan al, manten, al mantenimiento de sus familias. Entonces entendemos que es un dinero que muchos distribuyen de esa manera. Eh, exactamente, que estén ocupados y que haya una, una, un, un ejercicio ahí de una transferencia que les aporte a ese tema. Ahí la idea es que pues tengan la edad, cumplan, que estén dentro de la etapa del ciclo vital, eh, que vivan en la localidad de Gatiba. Eh, y que participen de manera efectiva en los procesos de capacitación y cumplan las horas determinadas para que la transferencia se haga efectiva, como criterios que tienen ellos. Entonces, digamos que eso respondiendo a sus, a sus preguntas, Ediles. El, el Pablo nos menciona el tema del camino. Fecha estimada, la última que nos dieron, de inauguración, 17 de mayo. Es la última que tenemos. Hemos pasado por varias, no se los voy a, no se los voy a negar. Hemos pasado por varias, el 17 de mayo es la fecha, van a quedar cuatro servicios en esa infraestructura, que es importante mencionarlo, es la infraestructura de mayor valor que ha hecho la Secretaría de Integración Social en Bogotá. En Bogotá, la mayor, la mayor inversión está en esa obra, si no estoy mal, son más de 45 mil millones de pesos que costó esa, esa infraestructura. Quedaría el centro de protección para persona mayor. Centro de protección para personas mayores, lo que en su momento era el Bosque Popular, que era una casita azul viejita, quedaría ahí, con una cobertura para 150, 150 personas mayores. Honestamente las habitaciones parecen habitaciones de hotel cinco estrellas, se los aseguro porque he ido al recorrido, quedaron muy bonitas. Muy bonitas las habitaciones, con toda la dignidad del caso para las personas mayores, con toda la dignidad, con todos los temas de accesibilidad, con espacios abiertos. O sea, realmente quedó muy bonita la parte para persona mayor. Segundo servicio, el tema de habitante de calle, la comunidad de vida, de habitabilidad en calle, para 200 habitantes de calle, con el mismo estilo de habitaciones, pero en este caso con camarotes. Porque las personas mayores pues, no las vamos a encaramar en un camarote, o sea, son camitas sencillas, pero la de, la de Habitante Calle con camarotes para 200 habitantes de calle, que en el marco del sentido y propósito del servicio ya están en la parte final de su proceso de recuperación. O sea, el camino no es un hogar de paso donde llegue el habitante de calle que identifique aquí en el Parque del Real, no. Ahí es la última etapa del proceso. Ya cuando podemos decir que el habitante de calle ha culminado ese proceso de estar vinculado primero a un hogar de paso, luego a un tema de actividades productivas, formativas, es la última etapa del proceso donde ya ellos incluso tienen ahí un tema de huerta, tienen un tema ya de vinculación a algunos a temas eh, de generación de ingresos y ya empezamos a hacer el egreso a su vida otra vez inserta en la sociedad. Entonces es el segundo servicio que tenemos el de habitante de calle. El tercero es un centro día. El que actualmente funciona en una casa en arriendo en Normandía se va para allá a un predio propio. Entonces nos quitamos un arriendo de una casa en Normandía bonita y todo, pero obviamente con las dificultades de prestar un servicio de una casa a un espacio mucho más amplio que nos va a permitir inicialmente atender a 300 personas mayores de lunes a sábado eh, en ese centro día que es el del Bosque hoy en Normandía se va para allá. Y el cuarto servicio es la manzana del cuidado, la segunda manzana del cuidado para Engativá. después de la de Maus, vamos a tener una segunda manzana del cuidado. Incluso ya eh, recibimos las lavadoras de la lavandería comunitaria, ya las recibimos, ya están colocadas ahí en el sitio y ahí tendríamos pues, los consultorios psicojurídicos, la orientación jurídica psicológica para las eh, mujeres y las cuidadoras. Tenemos los espacios, tenemos como todo el tema. 17 de mayo la puesta en funcionamiento del camino, con todos los temas que ustedes saben que implica una obra, ¿no? Con todo lo que implica una obra de revisar red de incendios, que todo funcione bien, que todo esté bien. Eso implica una logística importante porque es una obra bastante grande, pero el 17 de mayo tenemos la agenda confirmada para que el alcalde mayor, el secretario de integración social, haga la inauguración y la puesta en funcionamiento de... Esa infraestructura tan importante para el distrito, porque dos de los servicios son distritales, el de habitante de calle y el de persona mayor. Y los otros dos son locales, Manzana del Cuidado y Centro Día. Entonces ahí el camino lo aperturamos, si todo sale bien, el 17 de mayo. Y finalmente, el Edil Fidel, en términos de la inversión, ahí reitero, lo de bonos no tiene ni nacional ni local. Bonos no tiene inversión nacional ni local. Lo que tiene nacional y local es el apoyo económico. El que reciben personas mayores. Pero estos bonos de los cuales les hablé, todo es recurso distrital, todo. Los apoyos económicos sí tienen la discriminación de lo nacional, que es el apoyo tipo D, lo local, que es el C, y lo distrital, que es el A y el B. Pero en los bonos, ahí ustedes van a encontrar solo una inversión de tipo distrital. Y reuniendo un poco lo que decía la iglesia Ana Elsa y el la Edil Fidel, cuando hablamos del apoyo, el apoyo no necesariamente es construir una obra de cero. Pueden haber predios en la localidad, predios en la localidad, que estén en el registro del DADEP e incluso algunos que puedan ser como datos. Nosotros le hemos echado, permítanme el término del ojo, a un predio que hay en el Parque Fundacional de Engativá, en toda una esquina, que está abandonado. La, donde estaba el hospital. eso... No, 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 Carlito, si quiere, me ayuda, porfa, con la dirección. En el último rastreo que hicimos, pertenece a una comunidad de monjas del Colegio. Marilla que queda en, el, en la OPZ Minuto de Dios. En el último rastro que le hicimos, nos pareció que era por ahí el tema. Ese predio es absolutamente fabuloso para el CS. Sí, exactamente. Es un predio al cual tocaría que hacerle unas adecuaciones y dotarlo. Y creo que ese tema de adecuaciones y dotación, ya, sí, ya ahí sí, Fondo de Desarrollo Local nos puede echar una mano importante, porque no es un tema claro, una construcción de cero es costosísima. Pero ese predio, por ejemplo, que pueda ser un comodato a largo aliento, 30 años, un comodato largo, que se pueda estar renovando cada cinco, como es la figura legal, sería muy bueno, porque además está en el sitio, tiene condiciones de infraestructura, tocaría, obviamente, entrar a revisarlo, como es el tema, ya les pasamos también la, la dirección, pero es el que nosotros particularmente leemos como, como puesto atención, eh, el que dice Levil Fidel aquí en la esquina, ese también la coordinadora pasa por ahí y dice, ¿y desarrollo económico qué? Porque ese predio quedó, incluso yo no recuerdo haberlo visto nunca, particularmente nunca me acuerdo haber visto un funcionamiento en algo. Siempre ha estado como así. Es, exactamente, también puede ser una posibilidad. Entonces, aquí el tema del, del apoyo del Fondo de Desarrollo Local, de la corporación, es, por ejemplo, ayudarnos a ubicar ese predio o entre todos ubicarlo y que pueda adecuarse y dotarse de una manera importante. De, de, de dotación, por ejemplo, ahorita vamos a recibir un tema de dotación para la sala de sistemas del CDC. Nos va a quedar súper chévere con Fondo de Desarrollo Local, pero pensando en un nuevo CDC bueno, o en otro CDC para la localidad, ahí podríamos hablar de un sitio que se pueda adecuar y dotar, como es ese predio que queda en toda la esquina y del Parque Fundacional, que podría tomarse en comodato, al no ser un predio público, podría tomarse en Es una figura absolutamente legalmente válida para tomarse que se renueva cada cinco años esos comodatos, se puede hacer, y ahí pues si ustedes nos echan una manito, sería súper para nosotros contar con ese predio. Creo que con esto eh, respondo la segunda ronda de preguntas, y atento a las que también puedan surgir. Muchas gracias. Para bueno, la palabra Edil Joya. Gracias, Presidenta. Bueno, yo estuve ayer, estuve en recorrido por el, por que les preguntando el hey, Pablo, por el camino. La verdad es que vemos, sí, subdirector, la hora muy adelantada. De verdad que es una obra que, sí, que es una hora que es espectacular. Que, que yo sé que va a ser mucho beneficio a la, a, la, a la localidad. Ver que ya inclusive quitaron las mallas de protección, ya están solamente unos polisombras. Y nos gustaría muchísimo, señora presidenta, que ojalá podamos hacer un recorrido de verdad, programarlo, porque realmente es una hora que va a dejar mucho para la localidad. Y claro, claro que en Negativo a pueblo te puede estar buscando la posibilidad, presidenta, la verdad que. Y yo creo que siento que la localidad, Eresa, eh, Ana Elsa, hay más de pronto espacios, habría que mirar, habría que evaluar. ¿Mm? donde podría ser y lo otro suplemento es felicitarlo realmente eso es lo que uno busca cuando se genera una sesión de ese tipo de verdad que le da uno una razón precisa de lo que está sucediendo en su en su en su área en su materia realmente para no haya escuchado yo hasta el momento lo que llevo acá Elisa Ana Elsa no haya escuchado a un funcionario con tanta precisión y claridad de lo que está hablando. ¿Mm? Ojalá de verdad que esta administración siga contando muchísimo tiempo con usted y ojalá esté aquí en la localidad por muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ir Julio, eh, le damos el uso de la palabra a la Ilesa Ana Elsa en su segunda intervención. Gracias, presidente. No, es que me quedó sonando el, el, el tema donde funcionaba el centro de salud. Ahí, me imagino que eso está a cargo de la, de la, de la Secretaría de Salud, ese predio. Si sí, ahí funcionaba el centro de salud. Antes de... Bueno, pero ahí funcionaba el centro de salud. Y al lado estaba el colegio Cardenal Luque, creo que era. No, el general Santander es al frente. Ah, pero hoy, hoy en día, antes era el Colegio Crisanto Luque, el que queda pegado a donde era el Centro de Salud, antes de que se pasara de Maús. Acuérdense que yo sé la historia sagrada de la localidad Bueno, ese sitio es el in, ideal por, porque ya tiene infraestructura, solamente habría que hacerle adecuación y dotación. Entonces, en ese caso, la cofinanciación de, de integración social sería el personal, ¿cierto? Pero fabuloso. Edil Pedro, este es un tema muy importante que, si lográramos dejarlo en el plan de desarrollo, sería un logro muy importante. Y yo sé que la comunidad de Engativada Centro y todos sus alrededores nos lo agradecerían muchísimo. En cuanto, fíjense que la, la, la manzana del cuidado, pues yo la había solicitado para donde funcionaba el centro de salud de las ferias. Pero si va a quedar allá en el camino, a mí me parece también increíble. Nosotros hicimos un recorrido allá con Claudia López y varios funcionarios, inclusive concejales, ediles, varios... Creo que el edil Molano estuvo con nosotros. Ay, ñe. Bueno, el caso es que sí hicimos un recorrido. La misma Claudia López dijo que le, que, que le da a pesar que semejante infra, infraestru, infraestructura fuera a atender tan poquita gente, que era muy poquito, muy poquita, habiendo tanta necesidad que para tan poquita gente. Pero me imagino que los diseños y todo y si quieren dar un servicio cinco estrellas debe ser así. Pero fabuloso apoyo esa, esa idea de, de que ese centro sea allí. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, eh, e Inés Ana Elsa. Nuevamente le damos el uso de la palabra a la Administración. Digamos que lo que plantea la, la Iglesia es como el objetivo que pretendemos: poder efectivamente hacer esos procesos de articulación, poder tener como esa posibilidad de, de, de desarrollar ese tipo de acciones de esa manera. Eh, claramente, pues digamos que la cobertura es de 200 habitantes de calle, 150 personas mayores, en protección, 300 en, en centro día. Pueden parecer cifras pequeñas, pero realmente es en términos de garantizar una muy buena atención, una calidad de atención, como las personas se lo merecen. Es que sobre el tema de habitaciones pues obviamente implica que uno no puede, permítanme el término, arrumar a la gente en un espacio y no re, re, brindarle condiciones dignas. Y claro, hay un metraje importante, hay espacios para, para talleres grupales, hay el espacio del comedor. O sea, claro, los espacios so, se ven grandes, pero realmente es porque brindamos una atención con una muy, muy, muy buena calidad. Entonces digamos que ese es el, el objetivo. Eh, y nada, vuelvo y reitero que quedamos atentos a todas las solicitudes que ustedes tengan. Eh, y, y a todos los requerimientos y siempre estaremos dispuestos a brindar la información de la mejor manera posible y lo que nos quede pendiente pues lo haremos llegar eh, en el marco de los compromisos. Eh, subdirector, antes de terminar, una, una aclaración que me parece eh, pertinente hacerle a la ciudadanía. En el tema de los bonos de transferencia monetaria, hablábamos del tema de que la persona puede canjear por productos o por bono si un ciudadano decide pasarse a el bono y posteriormente decide volverse a pasar a recibir los productos es posible o no en este momento no se considera viable esa opción por eso se le va a plantear todas las características del tema y que la persona tome la decisión entendiendo la decisión que está tomando y es que lo que va a recibir es una cantidad de dinero a través de una plataforma bancarizada y que con ese dinero pueda hacer el uso que determine conveniente hacerlo. Alguna persona, y lo comentábamos, puede decir, lo voy a utilizar para pagar el arriendo. Pues si su necesidad está ahí, pues es, es válido la, la posibilidad y la libertad y la autonomía que pueda tener la persona. Pero el día es que la decisión sea una decisión que se mantenga eh, de, de esa manera, poder también organizar y decir, bueno, de los 1.008 bonos, Mil transitaron a transferencia y solo ocho se quedaron en el, en el bono. Por eso también permite administrativamente una operación de parte nuestra decir cómo vamos a entregar los bonos y cómo se entrega la plata. Pero digamos que si yo doy esa posibilidad, entonces un mes quiero transferencia, no, mejor si quiero bono tres meses. No es que como llega diciembre mejor la plata, no. Digamos que la decisión es una decisión que se tiene, pues digamos que de manera permanente y por eso se plantean todas las condiciones de la, del, del servicio para que la gente tome la decisión lo más clara posible. Muchísimas gracias eh, por la aclaración. Nuevamente le agradecemos por su asistencia con su equipo de trabajo el día de hoy. Esperamos que esta corporación pueda seguir trabajando de forma articulada con integración social y, asimismo, eh, como presidenta de esta comisión, pues reitero el, el compromiso que tiene la corporación para que, eh, pues, por medio de integración, podamos lograr cerrar tantas brechas sociales que tenemos en la actualidad. Entonces agradecemos nuevamente por su asistencia, siendo las 11 y 17. Ah, siguiente, ay, perdón, Marce, sí, siguiente punto. <laughs> Sexto, proposiciones y varios. Le a Camila le doy el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Convocamos para el día de mañana a las nueve y media de la mañana, sesión de comisión de gobierno para tratar el tema de eh, ayudas y tarifa diferencial en el pago de servicios públicos de los salones comunales de las juntas de acción comunal y también impuestos. Los esperamos. Muchas gracias. Hey, Pablo tiene el uso de la palabra. Presidente, me parece prudente aprovechando la presencia del doctor Manuel poder coordinar con él la visita al centro, Centro Amar, el nuevo centro, para que podamos tener agenda y podamos hacer ese recorrido y poderle contar a la comunidad eh, este, este proyecto que prácticamente ya está a, a vísperas de brindarle servicio a la comunidad. Siguiente punto. Agotado el orden del día, siendo las 11 y 19 de la mañana del 24 de abril. Finalizamos la sesión. Muchas gracias.